Les doy la bienvenida de manera muy entusiasta a nuestro coloquio, el coloquio del programa de doctorado en teoría crítica y sociedad actual. Esta es una actividad que realizamos al menos 4 o 5 veces al semestre, tratando de tener una actividad por mes, ¿ya? Con invitados internacionales, nacionales, y también, y esa es la característica más importante de este coloquio, ¿me escuchan bien? Tengo ruido ambiente. ¿Sí? ¿Alguien está con tu micrófono? Escuchamos bien. Perfecto. No, decía que una de las características más importantes de este coloquio es que aquí también exponen sus trabajos en desarrollo nuestros y nuestras doctorandos y doctorandas, ¿ya? Ojalá una vez al año puedan presentar acá y someterse a una instancia que yo sé que puede generar un poco de estrés, pero que es muy real, ¿no? Es la realidad misma, así funciona un poco el espacio académico en intercambios de este tipo. Nosotros seguimos haciéndolo de manera online, pero también, y ya la versión online se va a quedar, llegó para quedarse, pero esperamos a partir del próximo año también tener versiones presenciales, ¿no? Cara a cara, que también tienen otro gusto, ¿no? Y ya ni siquiera recuerdo cómo se ve, cómo se siente eso, para ser franco. Bueno, hoy día tenemos entonces, como decía, a John Holloway. Yo agradezco mucho tu presencia, John, que te des el tiempo para estar con nosotros. Y también agradezco a Jocelyn. Jocelyn fue la artífice de esta, actividad, ¿ya? Jocelyn, es, para quien no la conoce, es una... nuestra doctoranda en primer año de escritura de su tesis, ¿sí? Así que Jocelyn, muchas gracias. Ella también hoy día nos va a acompañar y ayudar en la moderación, ¿sí? En la discusión final que vamos a tener, John, una vez que tú ya hagas tu presentación, ¿ya? La idea, como te comentábamos mediante un email, es que tengamos algo así como en torno a los 45 minutos de presentación y el resto en discusión, de manera que tú también te puedas llevar algunas preguntas de parte nuestras, etcétera, ¿no? No sea solamente unidireccional. La idea es que a eso de las 1 de la tarde estemos ya terminando el coloquio. Uh-huh. Ese es el formato. John Holloway es bastante conocido por muchos de nosotros, sin embargo... tal vez alguno le haya perdido la pista o no lo conozca, ¿no? Él es el doctor en ciencias políticas, ese es su doctorado, y es académico de los programas de posgrado en sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, ¿sí? De hecho, estamos en conversaciones ya con John para ver cómo podemos seguir colaborando entre programas de posgrado entre México y Chile. Tiene publicaciones muy variadas y bastantes, ¿no? Desde fines de los años 70, con State and Capital, a Marxist Debate, y hasta hoy día, solamente por nombrar uno, porque son muchos los títulos, ¿no? Un título reciente es Beyond Crisis, After the Collapse of Institutional Hope in Greece. Y termina con la pregunta, ¿what? ¿Qué? ¿No? Y así, ¿no? Es una producción muy amplia, siempre girando en torno a las crisis y los problemas, las consecuencias perversas del capitalismo, que hoy día tiene una versión específica en torno a la cuestión del dinero y de la riqueza, ¿ya? Yo no quiero quitarte más para la palabra, John. Más bien, tengo muchas ganas de escuchar ¿qué nos vas a decir hoy respecto de estos temas? Te doy la palabra entonces. Bueno, okay. Bueno, muchas gracias, Mauro. Muchas gracias también a Jocelyn, ¿no? Por hacer la conexión, como dices, ¿no? Y un,
Una emoción, porque es. Porque es la primera vez que estoy en Chile, es la primera vez que doy una plática en Chile, ¿no? Pero obviamente no estoy allí con ustedes, estoy aquí en mi casa cerca de Puebla. Y sí, lástima que no es presencial, pero ni modo, así estamos, ¿no? Lo que quiero, Mauro dijo ahora que en esta serie de pláticas la idea es presentar el trabajo que estamos haciendo. Lo que me queda muy bien porque sí, realmente lo que voy a platicar tiene que ver con un libro que estoy tratando de terminar y que tengo que terminar realmente dentro de un mes, 2 meses, ¿no? El libro está concebido como el tercero de una trilogía, ¿no? Que empieza con Cambiar el mundo sin tomar el poder y luego viene Agrietar el capital. Y este libro tenía el título por un momento de Pensar la esperanza en tiempos de desesperanza. Y llego al tema del dinero, porque me parece que para pensar la esperanza nos tenemos que enfrentar, por supuesto, con la cuestión del capital, la cuestión del dinero. Entonces, quiero desarrollar ese tema, pero desde la perspectiva realmente de qué significa en este momento la esperanza, ¿no? Ahora, organicé mi plática en términos de 7 tesis y vamos a ver brevemente las tesis en la pantalla, ¿no? Una por una. Y yo voy a explicar un poco lo que yo entiendo por cada tesis, ¿no? Entonces, si podemos empezar con la primera, Andrés. Bueno, el título, sí, ahí estamos. ¿Por dónde empezar? ¿Desde la dominación, desde la lucha, o desde el choque entre los dos, desde la frustración? Gracias, Andrés. Y empiezo con esa tesis porque para mí es una pregunta constante, un problema constante. Me parece que está ahí en cualquier tesis de doctorado o de cualquier otra tesis o libro, o simplemente en nuestras formas de pensar. Hay una pregunta siempre ahí, ¿cómo empezamos? Me parece realmente importante. Para mí en el libro todavía no lo tengo resuelto. Si empezar con los tiempos de desesperanza, entonces con esta idea de que estamos sentados todos en un tren que nos está llevando hacia la extinción, ¿no? Que me parece que así se puede entender la dinámica actual del capital. O empezar con la lucha contra para salir de este tren, para jalar el freno de emergencia, como dice Benjamin, ¿no? Y me parece que en la tradición de la izquierda hay o había, todavía hay una tradición muy fuerte de empezar desde la dominación y de presentar o pensar a partir de la dominación, ¿no? A partir del capital, normalmente, o otra formulación de la dominación.
Eso me parece que es importante, pero también muy peligroso, porque el peligro ahí es que si empezamos con la dominación, nos vamos encerrando dentro de la dominación y la posibilidad de salir desde ahí simplemente se pierde, ¿no? Yo creo que lo que ha surgido en los últimos 20, 30 años es un poco un cambio, ¿no? De empezar desde la lucha, ¿no? Nos vamos a enfocar en la lucha, en las luchas. Y eso me parece muy, muy saludable, pero ahí también tenemos un peligro. Y el peligro es que simplemente se pierde de vista la vista, se pierde de vista la idea de del capital como una totalidad de dominación, se pierde de vista muy fácilmente la idea de revolución como ruptura total con la sociedad que nos está destruyendo, ¿no? Entonces me parece importante empezar no desde la dominación y no simplemente desde la lucha, sino desde el antagonismo, ¿no? Obviamente colocándonos a nosotros al lado de la lucha, pero es una lucha contra, es un antagonismo, es una existencia contra, ¿no? Este antagonismo, a mí me parece que la mejor forma de pensar el antagonismo es como frustración, pero eso lo voy a ir explicando, ¿no? La segunda tesis, entonces, dice, para que la frustración se vincule con la esperanza, que es realmente la pregunta finalmente, tiene que tener una fuerza. La clase obrera, la chusma, nosotras, nosotros, y llegó a la riqueza. Y lo que quiero decir por eso es, no es la cuestión de encontrar el sujeto revolucionario, no es cuestión de eso, sino si no es cuestión de definir un grupo de personas como un sujeto, pero sí me parece importante que tengamos una idea de la fuerza de nuestra esperanza, ¿no? Si la esperanza es la esperanza por una sociedad basada en el reconocimiento mutuo de nuestras dignidades, tenemos que pensar esa esperanza en términos de la existencia actual de una fuerza negada, una negación inmanente, una negación desbordante, una fuerza negada que existe ya en la sociedad actual, ¿no? O en términos de un todavía no, para hablar con las palabras de Bloch, ¿no? Y mi idea es que esa fuerza se tiene que entender como la riqueza, ¿no? Y ahora vamos a ver una cita, por favor, Andrés, la cita de los Grundrisse, que ahí está. Sí, una cita que me encanta, que donde Marx habla de la riqueza, ¿no? Y quiero sugerir que tenemos que pensar en esa fuerza revolucionaria como la riqueza. Entonces, que el punto de partida debería ser no la pobreza,
¿no? Estamos acostumbrados en la izquierda a pensar en términos de la pobreza como punto de partida, en términos de la injusticia del mundo, en términos de pobrecitos, de nosotros oprimidos, explotados, ¿no? Víctimas de una sociedad cruel y destructora, ¿no? Y me parece que no hay que empezar ahí, hay que empezar más bien desde nuestra riqueza. ¿Y qué es la riqueza entonces? Estoy pensando no en riqueza en términos de dinero, sino en riqueza, la riqueza que podría ser y esta riqueza que ya existe en la forma de ser negada en la sociedad actual. ¿No? Y ahí tenemos esta cita preciosa de Marx, ¿no? En Los Grundrisse, donde imagina lo que podría ser o lo que sería la riqueza fuera, en otra sociedad, en una sociedad que no fuera capitalista. Y cito, pero en fact, si se despoja la riqueza de su limitada forma burguesa, ¿qué es la riqueza? Sino la universalidad de las necesidades, capacidades, goces, fuerzas productivas, etcétera, de los individuos, creada en el intercambio universal. ¿Qué es la riqueza? Sino el desarrollo pleno del dominio humano sobre las fuerzas naturales, tanto sobre las de la así llamada naturaleza como sobre su propia naturaleza. Esa parte es un poco cuestionable, pero lo demás sí me parece genial. ¿Qué es la riqueza? Sino la elaboración absoluta de sus disposiciones creadoras sin otro presupuesto que el desarrollo histórico previo que convierte en objetivo a esa plenitud total del desarrollo, es decir, el desarrollo de todas las fuerzas humanas en cuanto tales, no medidas con un patrón preestablecido. ¿Qué es la riqueza sino una elaboración como resultado de la cual el hombre no se reproduce en su carácter determinado, sino que produce su plenitud total, como resultado de la cual no busca permanecer como algo devenido, sino que está en el movimiento absoluto del devenir? ¿No? Hasta ahí. Y pensamos en eso. Estamos como soñando y pensando, sí, esta idea de la riqueza como nuestro movimiento absoluto del devenir, ¿no? Y vemos alrededor de nosotros y vemos a las personas que queremos o admiramos o simplemente a gente en la calle. Y vemos ahí una riqueza enorme, una riqueza que se expresa de mil maneras diferentes, ¿no? Y luego pensamos, sí, pero no estamos viviendo esa riqueza. Esa es la riqueza como podría ser. Esa es la riqueza que sentimos dentro de nosotros como potencial. Pero no es la riqueza que vivimos en esta sociedad, ¿no? Y luego el punto 3. Andrés, el,
Entonces vivimos en un mundo de riqueza frustrada, ¿no? Eso es realmente, me parece, la crítica al capitalismo. Es la, para mí es la esencia de la crítica marxista. Pero no solamente marxista. Una riqueza frustrada por la organización de la relación entre nuestros haceres, nuestras actividades. Es decir, por el hecho de que la riqueza existe en la forma de mercancía, valor, dinero, capital, y que nuestros haceres entonces existen como trabajo abstracto, una actividad dedicada a la expansión del valor. El dinero es, podemos hablar de esa fuerza frustrante como mercancía, como valor, como capital. A mí me parece que tal vez es mejor poner en la primera línea el dinero como enemigo, ¿no? Simplemente porque si hablamos del capital, es un término que por razones históricas nos invita a pensar en algo externo nosotros, ¿no? Estamos en contra del capital, por supuesto que estamos en contra del capital, pero entonces tendemos a pensar en el capital como una fuerza externa, como un ellos, ¿no? Como los ricos, los feos. Y claro que estamos en contra de ellos. Y claro que estamos en contra de los políticos que los apoyan. Pero es más que eso. No es simplemente ellos, ¿no? Sino es la manera en la cual la sociedad actual está organizada, ¿no? Es el hecho, es el argumento de Marx, ¿no? Que es el problema central, es el hecho, es el problema central, es la manera en la cual las relaciones entre las personas entendidas como personas activas, como personas que hacen, que producen, la manera en la cual esta relación entre personas está organizada, es decir, está organizada como una relación de intercambio de equivalencias, ¿no? Está organizada como una relación de intercambio de mercancías, ¿no? Y Marx empieza desde ahí y desde ahí desarrolla realmente la dinámica del capital, esa dinámica que ahora sabemos nos está acercando a la extinción, ¿no? Entonces, si vemos la primera oración del capital, ¿no? Porque muchas veces en las discusiones se pregunta, bueno, ¿dónde empieza Marx su análisis en el capital? Con la mercancía. ¿Y por qué empieza con la mercancía, no con el capital, no con el dinero? Pero en realidad no empieza con la mercancía. Empieza con otra categoría que a mí me parece que es fundamental, pero que se pierde en las discusiones tradicionales del capital. Empieza, como podemos ver, con la riqueza. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Si pensamos en la cita previa de los Grundrisse, ¿no? Como la riqueza, como este movimiento absoluto
del devenir humano, si pensamos en eso y vemos que esta riqueza existe en el capitalismo como un montón de mercancías, es para llorar. Es realmente para llorar, ¿no? Casi no se presta atención a la primera oración del capital. Pero si vemos esa oración, es para llorar, es para gritar. Y es algo que reconocemos, porque toca nuestra experiencia, ¿no? Toca nuestra experiencia de que todo lo que nosotros consideramos bello, y también lo que no consideramos bello, se vende, tiene un precio en esta sociedad. Tiene un precio que muchas veces es una recompensa en términos de dinero que es que es necesario para sobrevivir, pero al mismo tiempo es un proceso de convertir la riqueza que nosotros sentimos en algo cuantificado, en dinero, ¿no? Es algo que muchas veces reconocemos, muchas veces sentimos como humillación. Como humillación, como exclusión, ¿no? Digamos, terminando mi doctorado, sé que tengo una experiencia, una riqueza aquí en lo que he desarrollado en mi doctorado, pero mi problema es, ¿cómo me voy a vender? ¿Cómo voy a convertir la riqueza que yo reconozco, que mis amigos reconocen, que mis profesores reconocen? ¿Cómo voy a convertir esta riqueza en dinero? Porque si no puedo convertir esta riqueza en dinero, ¿cómo voy a sobrevivir? Entonces es un dilema esta relación entre riqueza y dinero. Es un dilema, una angustia que está en el centro de nuestras vidas. Entonces, vivimos en esta primera relación, ¿no? Que la riqueza existe como mercancía y por lo tanto como dinero, ¿no? Se puede entender de dos diferentes formas, ¿no? Y es el punto 4, Andrés, ¿sí? Entonces, vivimos en un mundo de riqueza frustrada. Pero es una riqueza frustrada, pero no totalmente. Y ahí yo creo que es, para mí, el punto central, yo diría, de la teoría crítica. Porque hay diferentes maneras de leer el Capital, ¿no? Y de pensar en el capitalismo, pues, ¿no? Lo más común es pensar, sí, ok, la riqueza está contenida dentro de la forma mercantil. Después de la revolución va a ser diferente. Pero ya si decimos eso, si decimos que la riqueza realmente sí está encerrada dentro de la forma mercantil,
Pero después de la revolución va a ser diferente. Si pensamos en esos términos, ya estamos constituyéndonos a nosotros como una élite, como una vanguardia, porque estamos diciendo, sí, la riqueza está encerrada dentro de la forma mercantil. Pero el problema es entonces, ¿cómo podemos nosotros tener un concepto de una riqueza que vaya más allá del dinero, que vaya más allá de la mercancía? Y yo creo que nada más hay dos soluciones. Entonces podemos decir, perdón, no sé si hay dos soluciones. La respuesta obvia es que nosotros sí podemos imaginar una riqueza más allá de la mercancía, porque hemos leído a Marx, porque hemos pensado mucho, ¿no? Entonces sí tenemos la capacidad de ver cosas. Y Marx también, en cierto sentido, estaba fuera del mundo fetichista, del mundo fetichizado del dinero. Por eso podía ver. Y claro que no es así. Que realmente me parece que esta idea de una riqueza que choca con la forma mercantil es una experiencia fundamental en la vida de todas y todos, ¿no? Entonces, no es cierto que la riqueza existe simplemente en la forma mercantil, ¿no? Que necesariamente la mercantilización o la monetización de la riqueza se expresa como resistencia, como rebeldía, como desbordamiento, ¿no? La riqueza desborda la forma mercantil. Es lo que no cabe dentro del dinero. Es lo que no se deja contener. O es el todavía no, ¿no? Esa idea, ese sueño que desborda el presente. O la no identidad, que la identidad nunca es capaz de identificar, de domar, de contener. Entonces la riqueza no existe solamente dentro de su forma mercantil. Sí existe dentro de la forma mercantil, pero también después de esa forma o existe en contra y más allá de su forma. Y de ahí para mí la importancia, supongo, de la teoría crítica, ¿no? Esta búsqueda, este intento de entender este proceso de desbordamiento que encontramos en Bloch en la categoría del todavía no, que encontramos, por supuesto, en Adorno, ¿no? En esta idea de la no identidad, de la no identidad que nunca se deja integrar totalmente a la identidad. Entonces, se puede hacer una distinción entre una lectura identitaria del capital y del capitalismo mismo, ¿no? Que asume que podemos hablar de esta sociedad en términos simplemente de las categorías de dominación, que las rebeldías son la excepción, ¿no? O podemos entender esta sociedad en términos de un proceso, con proceso. Entonces, el dinero es un proceso de monetización, la mercancía es un proceso de mercantilización de la riqueza en el sentido de los sueños, de las aspiraciones, de la creatividad humana, ¿no? Entonces, se puede hacer una distinción entre
una lectura identitaria y una lectura anti-identitaria que está consciente de que todas las categorías del pensamiento en realidad son procesos, son conceptualizaciones de procesos de lucha. Son intentos, son luchas constantes para contener la realidad social o la actividad social dentro de las categorías de la dominación, ¿no? Y eso se puede relacionar, con, si quieren, con la teoría operaísta que surgió en Italia en los años 60, ¿no? Cuando ellos empezaron a ver y a leer al Capital a partir de las luchas en las fábricas italianas, sobre todo en las fábricas automotrices, ¿no? Y una cosa, entonces, el argumento, claro, es que tenemos que empezar no desde arriba, sino desde abajo. Pero un aspecto de esa inversión es que entonces se dan cuenta de que el management, ¿no?, la administración de las fábricas y la tecnología también es una lucha constante por parte de los capitalistas de imponer la disciplina del valor, la disciplina del dinero. Entonces es una lucha constante desde arriba para imponer la disciplina de la lógica del capital, ¿no? Ellos se concentraron en el análisis de las luchas fabriles, pero en realidad podemos extender eso a todas las categorías de dominación. Para entender esas categorías como valor, dinero, etc., como luchas constantes, muchas veces no conscientes, a veces sí conscientes, para contener la resistencia, la rebeldía, ¿no? Entonces, y es el punto 5, Andrés. El dinero, entonces, no es una cosa, no es simplemente una relación social. Es una relación social, pero es una relación social antagónica. Es una lucha constante para contener la riqueza. Entonces, para contener nuestras aspiraciones, necesidades, interacciones, creatividades, producciones, ¿no? Para contener esa riqueza dentro de la lógica del capital, es decir, para mantener la actividad humana dentro del canal, dentro de un camino que nos está acercando la extinción. Eso ya lo sabemos, ¿no? Este fin de semana se van a reunir en el COP26, ¿no? La COP26 para ver si hay posibilidad de conciliar, supongo, de conciliar el dominio del dinero con la lucha contra la extinción, y obviamente no hay, ¿no? Entonces, la lucha que es el dinero, entonces es eso, el dinero es una lucha constante para canalizar nuestra actividad dentro de una actividad que entra en la lógica del capital, es decir, que entra en la lógica de la expansión del valor, que entra en la lógica
pues, de la ganancia. Y esta, y todos, yo creo que sí, todos los días, estamos conscientes de eso, estamos conscientes de una tensión entre lo que nosotros queremos hacer o consideramos importante y las exigencias del dinero, ¿no? Pero si pensamos en el dinero entonces como lucha, me parece que hay que decir que esa lucha del dinero, hay algo que muchas veces no vemos, ¿no? Pero de la misma manera en que los operaístas de los años 60, cuando empezaron a ver las luchas dentro de la fábrica, ¿no?, se dieron cuenta de que en la dominación capitalista dentro de la fábrica hay un miedo, hay siempre el miedo de perder el control. Y yo creo que también tenemos que ver, perdón, si podemos regresar un momento, Andrés. Ajá. Hay que ver también que en el dinero, en la lucha que es el dinero, esa lucha está también impulsada por el miedo de que la riqueza podría escapar o de que el hacer podría ir por otros lados, ¿no?, como en el caso del pobre Mr. Peel en El Capitán, ¿no? Entonces, este miedo dominante me parece que es el elemento central de cualquier sistema de dominación, ¿no? Y el punto 6, Andrés, sí, ya podría, ajá, gracias. Entonces, la característica del dinero es que como lucha, como forma de lucha, es una forma muy flexible de lucha, ¿no? Y este miedo que se expresa en el dinero, se expresa sobre todo en la expansión constante de la deuda. Y esta expansión de la deuda se ha vuelto realmente la característica central del capitalismo en los últimos 40 años, ¿no? El capital se ha vuelto cada vez más ficticio, es decir, que su expansión aparente no está sostenida en la expansión real del valor. Existe una brecha creciente entre el valor producido, es decir, entre la subordinación real de la actividad humana al trabajo abstracto y su representación monetaria, ¿no? Esto se expresa en la volatilidad, fragilidad y violencia creciente del sistema. Lo que quiero decir por eso es que realmente pensando a partir de Keynes, ¿no? Perdón, es que estoy hablando un poco demasiado, pero voy a seguir unos minutos, ¿no? Si pensamos a partir de Keynes, lo que dice Keynes muy explícitamente en los años 30 es que el Estado tenemos que adoptar una relación más flexible, una conceptualización más flexible del dinero. Es decir, que tenemos que estar dispuestos a una expansión del dinero en tiempos de crisis, ¿no?, a través de las políticas fiscales. Porque si no, la gente ya no va a aguantar. La gente ya no va a aguantar desempleo, la desigualdad, ¿no? El Estado tiene que intervenir. Hay dos interpretaciones de eso. La interpretación muy, muy estimulante de Tony Negri,
es en un artículo de 1967 sobre Keynes y el Estado, es decir, que es una reacción a la Revolución Rusa, que ahí en el keynesianismo se expresa el miedo de la burguesía ante el auge de la clase obrera. Hay también una respuesta muy interesante en un libro de Jeffrey Mann de hace un par de años que dice, no, no es cierto, no es la clase obrera que temen, sino la chusma. Ya en los años 30 estaban pensando en una pérdida de control que podría llevar a quién sabe dónde, ¿no? En el caso de los años 30, sí se resolvió a través de la Segunda Guerra Mundial, que impuso una reorganización del capital y una disciplina social en el mundo, ¿no? Cuando surge la crisis otra vez en los años 70, la primera reacción es como el miedo, tenemos que expandir el dinero. Luego viene, claro, el monetarismo, Pinochet, el experimento chileno. El experimento chileno del monetarismo que se aplica al nivel mundial de más o menos de 1979 a 82. Y luego se abandona porque simplemente no funciona. No funciona para contener todos los conflictos sociales. Desde ahí surge que sí, lo que podemos llamar neoliberalismo, pero es a través de la expansión de la deuda y expansión que resulta en un capitalismo mucho más frágil, mucho más volátil, mucho más violento y mucho más con la posibilidad de una crisis mayor. Vemos eso en 2008, la respuesta es otra vez no. Claro, austeridad, pero sobre todo expansión del sistema monetario. Lo mismo con el COVID, otra vez expandir el dinero. Entonces, que se ha vuelto un problema mayor del capital. Eso entonces el punto 7, para terminar, que el carácter más entonces cada vez más ficticio y frágil del capital, finalmente, a pesar de las apariencias, expresa la fuerza de nuestra riqueza rebelde y desbordante, ¿no? O la dificultad de contener nuestra riqueza dentro de la forma del dinero. El futuro de la humanidad, literalmente, depende de nuestra capacidad de liberar nuestra riqueza de su forma dineraria. Eso es lo que quería decir y muchas gracias por su paciencia, ¿no? Bueno, muchas gracias, John. Muy interesante la presentación y nos deja varias preguntas y tensiones, hartas reflexiones también. Y bueno, esta es la parte donde pueden preguntar abriendo el micrófono, sin problema. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario también, compartir alguna reflexión respecto a lo que plantea John. ¿Sí? ¿Una pregunta? Está como... Yo siempre parto como tratando de establecer el espacio en el cual vamos a conversar y, por tanto, esta es una pregunta más bien aclaratoria, ¿no? Como para entender bien el argumento en general, que me gustó mucho. Te agradezco de nuevo la ponencia.
Me gustaría que si pudieses hacer una reflexión respecto de la relación de todo lo que dijiste y mencionaste con esta otra forma de abordar, digamos, la crítica, o el tipo de crítica que tú haces, que se basa más bien en la idea del valor de uso, ¿no? ¿Sí? Que creo que, o me da la impresión que es parte de lo que puedes argumentar, pero podría parecer más concreto que la idea de sueños o de imágenes de futuro, etcétera. Eso, solamente como, en primer lugar, como de manera aclaratoria, ¿no? ¿Sí? Eso. Sí. ¿Contesto? Sí, dale yo. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Sí, porque dije, bueno, es realmente una... Ay, perdón, no se pueden mantener abiertas las cámaras que tenemos. Como No sé si las y otras se pueden Mauro, ¿no? no sé si las otras se pueden mantener abiertas. No sé si el programa permite que se puedan abrir las otras cámaras. Bueno, las cámaras que ya Que se. con luces, ¿no? En lugar de hablar con una pantalla negra, por lo menos veo ahora dos caras, ¿no? No, yo creo que sí, lo que dices, Moro, está muy bien. Porque empieza como un libro sobre la esperanza, ¿no? Esperanza, pensamos en sí, sueños, lo que podría ser la sociedad. Y el argumento es que no, realmente si queremos pensar en esperanza, lo que enfrentamos todo el tiempo es que vivimos en una sociedad caracterizada por el dominio del dinero, ¿no? Eso es lo que enfrentamos todo el tiempo en términos de... Pues, yo sí, cuando pienso en mis estudiantes, ¿no? Cuando terminen su doctorado, sí, yo quiero seguir trabajando con ellos. Es una riqueza, ¿no? Es una riqueza colectiva. Pero no lo podemos hacer porque no disponemos del dinero, ¿no? Entonces, no es que no queremos dinero individualmente. Claro que sí queremos dinero para comer, para vestirnos, para realizar lo que queremos hacer. Pero al mismo tiempo reconocemos que esta conexión social, el hecho de que la sociedad está dominada por el dinero, es un desastre. Es un desastre personal, en términos de una frustración personal. Es un desastre porque ahora sabemos que lleva al calentamiento global y la destrucción de la naturaleza, ¿no? Entonces, si queremos realmente hablar en serio de la esperanza, que tenemos que plantear de alguna forma cómo podemos superar el dinero, cómo podemos superar esta organización social en términos de dinero. Y parece imposible, parece impensable, ¿no? Parece tan impensable que no hablamos de eso, no se menciona, ¿no? Criticamos el capitalismo en otros sentidos, hablamos todo el tiempo de cómo evitar la extinción o cómo mitigar el calentamiento global, pero no decimos lo obvio, y lo obvio es que una sociedad caracterizada por el dinero, por el dinero, el dominio del dinero es una catástrofe, ¿no? Entonces, mi preocupación es cómo plantear eso, ¿no? Me parece que realmente hay dos formas. Una forma es decir, no, hay muchos grupos alternativos que están experimentando con la creación de
sociedades o de sí, comunidades liberadas del dinero, donde el dinero realmente está marginalizado completamente. Eso me parece importante. Pero lo que quiero decir no es solamente eso, sino que existe también una crisis del dinero como forma social. Es decir, que existe una crisis del dinero como forma de canalizar nuestra actividad humana. Y esta crisis se expresa a través de la expansión constante e incontrolable por el momento del dinero, ¿no? Entonces, si uno ve las estadísticas a nivel mundial, hay esta expansión constante de la deuda en los últimos 40 años. Eso muchas veces simplemente no, la gente no busca una explicación. Muchas veces dicen que se tiene que explicar en términos de errores en la teoría económica o en las políticas económicas. Y lo que yo quiero decir, y también otros lo están diciendo, no muchos, que no es eso, que realmente la expansión ficticia del dinero es una respuesta a las presiones sociales. Es el precio que el capital está pagando para reproducirse, ¿no? O, en otras palabras, que existe como, me parece que la caída del pensamiento revolucionario, no sé si es, tiene mucho que ver con como un contrato social, ¿no? Mundial, obviamente, diferente en diferentes lugares, que dice, bueno, el capitalismo sabemos que es una sociedad injusta, pero nos garantiza un crecimiento constante del bienestar individual social, ¿no? Este crecimiento del bienestar se ha mantenido no a través, solamente en parte a través de la producción, sino mucho más a través de esta expansión ficticia. Hay muchas razones para pensar que esa expansión ficticia ya está llegando a sus límites, que para los jóvenes de hoy, para la generación de mis hijos, ya no es cierto que los jóvenes van a tener el mismo nivel de vida que sus papás. No se puede asumir, ¿no? Entonces, que ese edificio capitalista que simplemente asumimos, tomamos como normal, ese edificio capitalista en realidad está mantenido a través de la expansión de la deuda, que es una lucha constante para contener la riqueza humana, ¿no? Y nosotros, si pensamos, bueno, si estamos en la teoría crítica, si pensamos en revolución, tenemos que decir, nosotros somos el partido en el sentido más amplio, obviamente, nosotros somos el partido de la riqueza contra el dinero. Estamos dedicando nuestra actividad académica, en este caso, a la emancipación de la riqueza respecto del dinero, ¿no? Y si pensamos en un departamento de teoría crítica, es eso también, son los estudiantes que quieren liberar su riqueza intelectual personal del dinero, porque probablemente saben o
temen que esta inmersión en la teoría crítica no les va a dar, les va a dar mucha riqueza, pero probablemente no les va a dar mucho dinero, ¿no? Entonces, este conflicto entre riqueza, esta búsqueda de la emancipación de la riqueza respecto al dinero, es algo realmente inscrito en nuestras vidas. Perdón, fue una respuesta muy larga, es que sí estoy en momentos de entusiasmo. Muchas gracias, John. ¿Alguna otra pregunta, comentario respecto de lo que está planteando John ahora? Puede ser por el chat si no quieren hablar o les da vergüenza hablar. Comentarios. ¿Alguien? Parece que no hay muchas preguntas, John. Los invito a participar de preguntas. Las invito también. Sigo yo entonces, si quieres. Si puedo. Okay. Si no, mira, ya me va quedando un poco más clara la figura de tu argumentación, ¿sí? A mí te voy a poner un caso, ¿no? para que tal vez lo puedas comentar. Una cosa que me llamó mucho la atención en el contexto de la pandemia fue que no sé si por primera vez, pero me pareció, por lo menos por primera vez, tan claro que hubo una especie de reconocimiento social de determinadas profesiones llamadas de primera línea, llamadas, digamos, esenciales, que no pasó por el dinero, ¿no? Por ejemplo, enfermeras, médicos, incluso la gente que recogía la basura, ¿no? Y para mí fue bien significativo, de hecho se discutió un poco eso en varios círculos, porque hasta ahora, hasta ese minuto, yo mismo estaba convencido o no veía ninguna otra posibilidad en la sociedad actual de que se generaran formas de reconocimiento a las diferencias que tenemos nosotros de rendimiento, de excelencia, ¿no? Porque no podemos partir de la base de que todos nuestros rendimientos son iguales, sino a todos los estudiantes habría que ponerle un 7 al final del semestre, a los buenos y a los malos, a los que no hicieron el trabajo y a los que hicieron el trabajo. No sé si me doy a entender, ¿no? Entonces, en nuestra sociedad, aparentemente, hasta ese minuto, ¿no? No me parecía que hubiese otra forma de generar esa retribución por el reconocimiento de que determinada... Yo sé que estoy idealizando, ¿no? Yo sé que estoy idealizando y que entre medio hay mucha gente que solamente especula y recibe dinero por especulación y su contribución social es nula, ¿no? Pero en un ámbito de la sociedad sí existe este vínculo entre contribución a la sociedad y reconocimiento. Y el dinero aparece como un medio, o aparecía como el único medio posible para hacer ese reconocimiento. ¿Ya? En la pandemia se abrió este espacio que lamentablemente ya se cerró. Yo no he visto más esa expresión, ¿no? Socialmente y de manera no solamente simbólica, sino también material, hubo un reconocimiento a determinadas profesiones por su contribución y por su valía social, por el bien común finalmente, ¿no? Y eso quedó muy claro y es algo que el capitalismo efectivamente borra, ¿no? Ese tipo de vínculo entre bien común y contribución queda borrado. No sé, quería ver si pudieses comentar ese fenómeno que me viene muy a la mano porque está muy cerca, ¿no? Sí. No, yo creo que sí, ha sido una reacción. Está Jocelyn, ¿quiere decir algo?
Sí, yo quería preguntar algo, John, al respecto, respecto de las estrategias de liberación, como de la liberación de esta riqueza. ¿Has visto algún mecanismo de liberación de esta riqueza? ¿Cuáles serían las formas? Hay una pregunta en el chat también, no sé si te la digo al tiro. Dice, bueno, dice de Mario Panierakis, dice, me gustaría preguntar ¿qué forma podría tener una riqueza emancipada? ¿A dónde podemos encontrarla? Poco lo mismo que preguntas tú y yo, sino muy Sí, parecido. algo parecido, sí. O sea, lo mío son como las estrategias y esto tiene que ver como dónde la encontramos hoy, me imagino, ¿no? Claro. Sí, no, bueno, primero la pregunta de Mauro, ¿no? Que me parece muy, sí, muy interesante porque es algo, un fenómeno mundial, creo, ¿no? En todos, son muchos países, ¿no? Ha habido una reacción de mucha simpatía por las enfermeras y los doctores y mucha gente diciendo, ¿no? Qué absurdo que las enfermeras no están pagadas. Pagados mejor, ¿no? Entonces, sí, un movimiento para un reconocimiento de su trabajo, de su dedicación en términos de dinero. Y eso me parece que, bueno, sí, yo, claro que yo estaría a favor, pero el problema es que el dinero es la forma que toma el reconocimiento social en esta sociedad, ¿no? Entonces, si somos muy buenos en lo que hacemos, muchas veces se premia con más dinero, ¿no? Y reconocemos o pensamos en el dinero como esta forma de reconocimiento. Al mismo tiempo, supongo que criticar el capitalismo es decir para mí que esta forma de reconocimiento es terriblemente destructiva porque excluye a muchísima gente y humilla a mucha gente, ¿no? Entonces los ricos no son los necesariamente los más apreciados socialmente, para nada, ¿no? Es muy destructiva en el término de la pobreza que vemos en el mundo, ¿no? De los millones y millones de personas que no reciben esa forma de reconocimiento social, ¿no? Sabemos también que la existencia del dinero es indisociable de del dominio de la búsqueda de ganancia en el mundo. Y sabemos lo que eso implica, ¿no? También estamos conscientes de otras formas de reconocimiento. Supongo las otras formas de reconocimiento, sí, el reconocimiento de riquezas que vemos en la amistad, del amor, el compañerismo, ¿no? Entonces reconocemos la riqueza que aportan o comparten otras personas. Para mí y para gran parte de la tradición anticapitalista, estamos buscando o estamos, sí, buscando la creación de una sociedad basada en el reconocimiento mutuo, ¿no? Un tema muy importante en Hegel, por ejemplo, en Marx también, en toda una tradición de la teoría política, ¿no? Hay un libro reciente de Richard Gunn y Adrian Wilding, que se llama, creo, Revolutionary Recognition. Y sí,
Entonces, para mí, sí, la riqueza es eso, es un proceso también de reconocimiento anticapitalista, antidinerario, ¿no? Eso. Y la pregunta de Jocelyn y la pregunta de Marius también, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta de Jocelyn, ¿cómo podemos pensar en llegar a eso? Y yo creo que yo lo pienso en términos de desbordamiento, ¿no? Que es muy difícil pensar en un movimiento masivo que pide la abolición del dinero. No, queremos dinero en la vida cotidiana, ¿no? No vamos a marchar en las calles pidiendo la abolición del dinero. Es tan difícil. Pero sí, lo que vemos es un montón en este momento de movimientos, ¿no? Obviamente todo este movimiento de rabia en Chile en los últimos 2 años, ¿no? Los movimientos feministas, los movimientos de Black Lives Matter en Estados Unidos, todo el movimiento detrás de lo común, los commons. Y yo entiendo entonces la abolición posible del dinero en términos de un desbordamiento, un desbordamiento discursivo y práctico dentro de estos movimientos. Por ejemplo, si pensamos en los movimientos, en el Black Lives Matter, ¿no? Podemos decir, sí, claro que sí, ¿no? Claro que sí, hay que luchar contra la discriminación racial en Estados Unidos y en todos los países, ¿no? Pero si realmente queremos crear una sociedad basada en el reconocimiento mutuo, no en términos raciales, no en términos de color, entonces necesitamos abolir el dinero como el nexo social. Lo mismo, me parece, el mismo argumento se puede hacer y se hace dentro de los movimientos feministas. También dentro de movimientos como el movimiento en Chile, ¿no? Hay que decir, no es cuestión de quitar el gobierno. Eso no es el problema, es nada más una parte del problema. El problema es que estamos en un mundo dominado por el dinero, ¿no? Entonces, supongo que cada movimiento, cada pensar en el argumento del algo que los zapatistas están diciendo muy explícitamente ahora en su viaje por la vida, dicen muy, muy textualmente, es cuestión del dinero contra la vida. Ahora tenemos que tomar un lado al otro, la vida contra el dinero. Pero es una, dentro del argumento de todo el movimiento ambientalista también, ¿no? Hacer el argumento que mientras exista el dinero, mientras exista la ganancia, mientras existe el dominio del capital, realmente no se va a rectificar el calentamiento global. Es muy, muy improbable, ¿no? No lo veo. No, eso para mí. Entonces, sí, estamos hablando de los mecanismos de emancipación. Yo sí creo comunidades donde el dinero está marginalizado, sino, pero también plantear dentro de los movimientos, ¿no? Este desbordamiento que dice, pero no, entonces, si realmente
están, quieren tomar en serio lo que quieren, ¿no? En términos de, del ambiente, en términos de discriminación racial, en términos de lucha contra la desigualdad. Tenemos que romper esta idea de dinero como forma de mediación entre nuestras actividades, porque no hay otra solución. Hay un libro que está a punto de salir, un libro muy bonito de Anitra Nelson, que se llama Beyond Money, que examina estos diferentes, como los debates dentro del feminismo, etcétera, y dentro de estos movimientos, y hace un argumento semejante, ¿no? De la pregunta de Mary es, ¿no? ¿Qué forma podría tener una riqueza emancipada? Yo creo que tenemos muchísimos conceptos, ¿no? Todos tenemos una idea distinta, me parece, distinta y relacionada de lo que sería una riqueza emancipada, ¿no? En términos de música, en términos de colores, en términos de cómo pasamos el día, en términos de interacción con otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, supongo es la utopía que no sé, no tiene sentido predefinirla, ¿no? Estamos pensando, como dicen los zapatistas, en términos de un mundo de muchos mundos, ¿no? Entonces, un mundo de muchos mundos en el sentido de un mundo de muchas riquezas, ¿no? ¿Sigo con el chat? David tiene una pregunta que dice, ¿qué lugar tiene el arte en estos lugares al margen del mercantilismo? Y un comentario de JM que dice, la consigna evade y las demandas de gratuidad de la educación revelan que las juventudes de Chile ya está esa conciencia de la necesidad, no logro ver acá, de abolir el dinero como forma de mediación social. Es un comentario y una pregunta. Una que tiene que ver con el arte, respecto de la mercantilización, me imagino, y la otra que tiene que ver con la consigna del evade y la gratuidad, el comentario. Bueno, el arte me parece que es una esfera, supongo, donde se presenta de manera muy obvia esta tensión o este conflicto entre riqueza y dinero, ¿no? Entonces, si el arte, como se concibe normalmente, implica la dedicación a lo que tú quieres expresar o decir, es como una expresión de riqueza. Todos sabemos, ¿no? que perseguir una carrera en ese sentido, el presupuesto, la preocupación obvia, entonces, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a sobrevivir? ¿No? Y hay mucha presión, claro, para producir lo que se va a vender, ¿no? Supongo que la riqueza se puede entender en el sentido, no sé, en el arte más bien está muy presente esta lucha constante y consciente para emancipar la riqueza de la mercancía. La otra pregunta o comentario sobre la educación, sí, demandas de graduación, de gratuidad de la educación.
y la conciencia. Yo creo que sí, eso de abolir el dinero me parece que no se expresa exactamente así, ¿no? Que muchas veces la gente no va a decir, tenemos que abolir el dinero. Pero sí, muchas veces, y realmente ahora desde el principio, supongo, del anticapitalismo, la gente piensa en liberar ciertas esferas de actividad del dominio del dinero, ¿no? Educación y salud son los más obvios, ¿no? También, ¿no? En Gran Bretaña, por ejemplo, donde no nací, pero sí crecí, ¿no? Esta idea de que, claro, ¿no? Existe el Servicio Nacional de Salud, vas al doctor y no piensas o no pensabas en dinero, nada que ver. No, por supuesto, si te sentías mal y vas con el doctor, pero nunca pensabas en términos de pagar la visita ni nada. Y eso me parece que realmente muy, muy, muy importante y todavía es como tema central un tema central de las luchas sociales en Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Pero esta identificación de empujar contra el dinero, una identificación entre desmercantilización y estatificación, ¿no? Ha sido un fracaso, ha sido muy mala, ¿no? La idea de que, bueno, la educación no va a ser, tiene que ser gratuita, pero por supuesto, pero no necesariamente queremos que sea bajo el control del Estado. No, entonces, para mí, el argumento contra el dinero no es un argumento por expandir el Estado, sino porque el Estado está subordinado al dinero. El Estado está subordinado a la reproducción del capital. Entonces, el argumento no puede ir por ahí. Estamos hablando, cuando hablamos de la abolición del dinero, entonces estamos hablando de la abolición del capital, la abolición, por supuesto, del Estado, ¿no? Entonces, la riqueza, y eso sí ha sido el caso en toda la tradición anticapitalista, es que la riqueza o el reconocimiento mutuo o el reconocimiento mutuo de las dignidades se expresa a través de otras formas de organización como las asambleas, ¿no? Toda la tradición consejista, toda la tradición asamblearia, ¿no? Algo que surge y resurge en todas las revueltas sociales, ¿no? Ahí está el núcleo del asunto, me parece. Si alguien más tiene alguna pregunta, yo quería hacerte otro comentario, John. Mientras tanto, si alguien más tiene alguna pregunta, puede escribir en el chat o abrir el micrófono. Javier, creo que tiene una pregunta. Ya, parte tú, Javier. Adelante. Voy a hablar el micrófono nada más. Javier, ¿puedes abrir el micrófono? Tiene la mano levantada, no. Sí, ya se me oye, sí. Sí, genial. Sí. Sí, quería hacer un comentario volviendo a hilar el argumento que presenta John, tratando de ubicar las preguntas y los problemas que se pudieran presentar.
que tiene que ver con lo siguiente. Me parece muy interesante, muy adecuado, muy valioso volver a reflexionar desde el primer párrafo del Capital, qué es lo que está detrás, qué es lo que determina, le da significado al concepto de riqueza. Y creo que es muy fructífero lo que dice John al respecto, conectándolo con esta cita que hace de los Grundrisse, incluido lo que pone entre paréntesis, lo del control de la naturaleza, lo cual me lleva a lo siguiente. Hay otro aspecto en la primera frase, ya no en el primer párrafo, en la primera frase del Capital, que hoy en día nos debe hacer reflexionar. Dice, la riqueza se nos presenta como un montón de mercancías y la mercancía como su categoría elemental. Ese se nos presenta, uno dice, ¿se presenta ella la mercancía por sí misma? Desde luego que no. Es una referencia a lo que Hegel ya había planteado en términos de cómo se nos presenta ante la conciencia, ¿no? La mercancía como un hecho social, ¿no? Pero esto hoy en día, a 150 años, con todo lo que ha pasado en estos 150 años, uno dice, parece anacrónico. En efecto, el dinero se está imponiendo y a cualquiera que le preguntes en la calle cómo se te presenta la riqueza, él dirá, como dinero, como montones de dinero, como una gran cantidad de dinero. No han pasado en balde estos 150 años. Sí, lo hemos visto al dinero dominando el resultado electoral, los resultados electorales en muchos lados, en muchas condiciones, pero eso es peccata minuta. El papel del dinero en hacer guerras y en determinar el resultado de las guerras, la destrucción de las guerras, los genocidios de las guerras, es indudable. Cualquier revisión rápida de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y las guerras más descaradamente producidas por el dinero, es decir, los propietarios del gran dinero, digamos, es enorme. Digamos, agarrar la situación actual, tal como lo hacen, por ejemplo, los zapatistas, con la crisis ecológica, con esta amenaza de colapso ecológico, vinculándolo al dinero, es parte de lo mismo. Es, claro, propiedad como expresión jurídica, decían, ¿no? Pero ¿qué no es expresión jurídica? Bueno, en el caso del dinero tenemos mucho, mucho de dónde agarrarnos, ¿no? En fin, creo que este énfasis en el dinero está muy justificado por la situación en que vivimos y que por eso puede parecer anacrónico el Capital. Esta primera frase del Capital. Pero bueno, todos, más o menos, los que estamos aquí, seguramente conocemos bastante trabajo de John en los años anteriores, los presupuestos de los que arranca,
Y entonces podemos ver que en él también hay una conexión de cómo se llegó a esta situación, o una hipótesis, una serie de ideas de cómo se llega a esta situación, pasando por el fordismo, etcétera, ¿no? Pero sí, eso es lo que conecta, creo yo, problemas tales como lo del valor de uso. Por ejemplo, basta pasar, ya no tomar el primer párrafo del Capital, sino el segundo, y ahí nos damos cuenta de una crítica de Marx a la economía política, que consiste precisamente en eso. Le dice, la economía política deja de lado el valor de uso y se concentra en el valor de cambio. Esto es lo que trabaja, lo que desarrolla. ¿Y cómo lo hace? Y entonces sigue todo el desarrollo del valor y llega al dinero. Pero ¿cuál era la crítica? Que en efecto hay una riqueza que no es mercancía. Y sigue habiéndola. Y tiene mucho que ver con la madre naturaleza, como dicen los zapatistas, las comunidades indígenas en todos lados, desde Rojava, Cherán, etc. Entonces creo que es este otro aspecto, el de cómo se llega desde ese universal riqueza determinado por ese particular mercancía a esta forma actual en el dinero, que pasa por haber hecho abstracción de una riqueza que no es. Hay que tomar en cuenta que riqueza, Marx en los Grundrisse también dice, hay riqueza material y hay riqueza espiritual, y hablan bastante de la riqueza espiritual, bueno, algo de muy importante sobre la riqueza espiritual. Pero también está esta otra riqueza, que es la que se está destruyendo, y de la que las dos guerras mundiales, en efecto, fueron una expresión de su gran alcance, el gran alcance de destrucción de la riqueza no mercantil de la que es capaz el capitalismo para continuar con el valor, con el dinero, y que es mucho a través de esto en que se da, por ejemplo, el ascenso de Estados Unidos durante todo el siglo pasado, pero como una parte a nivel potencia, a nivel Estado, etcétera, pero de lo que tiene que ver en el fondo con esta enajenación en el dinero, ¿no? Bueno, yo que tenía un poco de miedo de intervenir porque sé que tengo que atar más finamente algunos cabos y comentarlo y autocriticarme en algunas de mis formulaciones, pero quería yo plantear esto como que ahí hay un hilo conductor que va en efecto desde la primera frase del Capital hasta esta actualidad del papel del dinero, ya no solo como mediación entre actividades, sino como dominación de las actividades y generación de actividades subsumidas enteramente a él, como la guerra, que me parece que sería importante explorar con más detalle. Nada más. Perdón por haberme extendido tanto. Muchas gracias. Yo no sé si quiere responder al tiro, yo tenía un par de comentarios que quizás puedo sumar. Ajá, sí, mejor. También respecto de la primera parte de tu exposición, hay una,
hay un momento, bueno, cuando estabas comenzando, que me pareció muy interesante y relevante, que tiene que ver con esta idea de que cuando uno empieza a estudiar o cuando uno empieza a investigar, o investiga desde el polo de la dominación o desde el polo de la lucha, ¿no? Como desde donde se está intentando liberar. Pero me parece súper interesante tu propuesta de mirar el antagonismo en tanto que es movimiento, ¿no? Y en tanto que nos permite mirar los claroscuros también, y no solamente un mundo bipolar, por así decirlo, sino que también nos permite mirar las contradicciones propias del movimiento histórico. Y quería como relevar ese punto que me parece muy interesante, sobre todo para nosotras y nosotros que somos investigadores. Y por otro lado, quería nombrar algunas formas de riqueza que se me fueron ocurriendo que son como antagónicas al dinero. Estaba pensando en el movimiento feminista y en el aborto, por ejemplo, acá en Chile, que es ilegal, solo en tres causales se puede acceder al aborto acá en Chile, y las redes de feministas, ¿cierto?, de agrupaciones feministas que consiguen pastillas misotrol, para poder hacer el aborto. Claro, hay dinero para comprar la pastilla, pero no es lo relevante, ¿no? Sino que se subordina al dinero a otra forma de organización y a otra actividad. Y ahí quizás hay un poco de la idea del desborde, ¿no? Como la idea de cómo se desborda a partir de la actividad humana, de la preocupación mutua, ¿cierto? De acceder a este derecho reproductivo, y en tanto que el dinero pasa a un segundo plano. O, por ejemplo, también los primeros días en Plaza Dignidad, o cuando fue la revuelta, también hubo harto desborde de lo que fue el dinero. Se regalaba de todo, ahí había actividades artísticas, había comida que se regalaba, las atenciones médicas, por ejemplo. Hubo un desborde de ese dinero. Judith Butler también plantea en un texto que tiene, que no recuerdo el nombre, pero que también habla de las movilizaciones del 2011, cuando habla de la alianza de los cuerpos, que plantea también, describe estas situaciones que desbordan como la lógica de mediación actual. No lo plantea en términos de dinero, pero apunta más o menos a lo mismo. Eso quería comentar. Y no sé si hay alguien más que quiera decir algo, pueden comentarlo por el chat o abrir el micrófono mientras... para ir como con las últimas palabras ya, y John. Dale nomás, John, si es que tienes algún comentario al respecto, y vemos si es que alguien más se anima a escribir en el chat. ¿Fui yo? ¿O esperamos? No, dale, John, nomás, para ver si alguien se anima a escribir en el chat. Sí, responde nomás, mientras tanto. Ok. Primero, lo que tú decías al final, Jocelyn, sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, esta idea de la riqueza contra el dinero, en realidad es algo que está presente, me parece, en todos los movimientos radicales, ¿no? Tal vez no tan explícito, pero sí está ahí como una tensión, ¿no? Como exactamente vamos a dar apoyo médico a las manifestaciones grandes, o apoyo legal, o simplemente esta, o el feminismo también es una idea de una riqueza. Bueno, normalmente me parece que es la idea de una riqueza que rompe con la medición monetaria, ¿no? También se expresa al revés, entonces, como acceso de las mujeres a trabajos bien pagados, que también, claro, tiene su importancia, pero me parece que realmente la fuerza es esta idea de que no, nosotras tenemos otro tipo de riqueza, ¿no? Los también, bueno, todo tipo de movimiento, ¿no? Lo que me hace, para regresar a lo de Javier,
¿No? Muy bien, entonces sobre él se nos presenta, parece. Sí, obviamente, lo que hemos estado viviendo, sobre todo en los últimos 30 años, es la penetración cada vez más fuerte de del dinero en la experiencia humana, ¿no? Y a veces parece que no hay ningún cuestionamiento del dominio del dinero, ¿no? El neoliberalismo ha sido eso, ¿no? La penetración del dinero en todas las esferas de la vida, casi. Pero sí, me parece que nunca. No, esta penetración, este dominio del dinero, nunca constituye y no ha llegado a constituir todavía, por lo menos, una totalidad cerrada, ¿no? Entonces, sí, es un proceso de totalización, ¿no? El dinero nos jala todo el tiempo dentro de la lógica del capital, ¿no? Y este jaleo, este proceso de jalarnos, sí, es algo que experimentamos como más y más fuerte, ¿no? La privatización de todo. Pero siempre hay una resistencia, una rebeldía, ¿no? En ese sentido, el dominio del dinero nunca está total. Siempre me parece, aún si la gente piensa en riqueza, si la primera respuesta, ¿no? Si preguntas a alguien si es rico, a lo mejor lo va a contestar en términos de simplemente del dinero, pero también va a decir, eso pasó hace un par de días, ¿no? Alguien que decía, ¿no? No somos ricos en términos de dinero, pero somos ricos en términos de experiencia, en términos del tipo de vida, en este caso vida campesina que tenemos, ¿no? Entonces, no me parece pensar que el dominio del dinero es completo para a nosotros, ¿no? Si fuera completo el dominio del dinero, nosotros no estaríamos aquí hablando de este tema, ¿no? Eso. No hay más preguntas en el chat, John, y ya estamos casi en la hora. No sé si alguien más quiere decir algo, una última palabra, una última intervención. ¿No? Yo agradecer a John, a ti, Jocelyn, a también a los participantes, a sus preguntas. Hace rato que no veíamos y no discutíamos sobre cuestiones tan radicales. Uno se pregunta, y esto no es una pregunta para responderla ahora, sino para continuar nuestra conversación, John, ¿por qué no la propiedad? ¿No? ¿O por qué no la forma mercancía? Es interesante centrarse en el dinero porque en general aparece como bajo la ingenuidad de ser un mero medio, ¿no? Un mero medio de intercambio generalizado, cada vez más abstracto, que hoy día puede, incluso mediante el celular, desaparecer en una transacción. No necesita ser de tener la forma moneda, por eso money casi es como este concepto inglés es casi una pieza de museo, ¿no? Como concepto, respecto de lo que es el desarrollo del capitalismo actual. Pero de todas formas, ¿no? Sea cualquiera de estas categorías, siempre la crítica a ellas contiene una radicalidad enorme. ¿Ya?
Y entonces creo que es muy importante siempre volver sobre esas categorías básicas del capitalismo, porque la puesta en cuestión te lleva a una radicalidad y abrir, digamos, el espacio para discusiones que no son las que tenemos siempre, ¿no? Nuestras discusiones normalmente están mucho más focalizadas en problemas más específicos, ¿ya? Que también tienen una perspectiva crítica, eso no es el punto. El punto es que no tienen este carácter macro, global y sobre todo de radicalidad como puede tener alguna de estos conceptos que acabo de mencionar. Propiedad, dinero. Y que son conceptos o discusiones que efectivamente se han dejado de hacer, ¿no? Se han dejado de tener. De hecho, parece que se hubiesen vuelto parte de la realidad, al punto que su cuestionamiento parece algo así como cercano a la locura, ¿no? O sea, hoy día cuestionar la propiedad privada es, a diferencia de los años 70 en Chile, es algo que simplemente es impensable. Y lo mismo ocurre con el dinero. Bueno, con estas reflexiones finales te agradezco habernos llevado a este ámbito, a este espacio. Y bueno, espero que podamos continuar la discusión y la conversación. No, yo te agradezco mucho a ti, Mauro, ¿no? Y a ustedes, y por supuesto a Jocelyn y a Andrés ahí, que no, ya no veo, pero por el apoyo técnico y de todo. Y sí, yo creo que en lugar, bueno, podría contestar. Yo creo que sí, es un dos, perdón, es que no debería, pero sí. El dinero, en cierto sentido, porque es tal vez la provocación más radical, ¿no? Abolir la propiedad privada, abolir el capital, sí, pero abolir el dinero, ¿y cómo voy a vivir de aquí a mañana? Y al mismo tiempo sabemos que no, el dinero no es simplemente medio, no es simplemente el medio de intercambios, sino inevitablemente lleva a la acumulación del capital y a una lógica de muerte que es más y más palpable, ¿no? Pero no quería decir eso, porque yo creo que sí, lo que tú decías, de que espero que esto sea la apertura de una conversación, ¿no? Entonces, no la conclusión. Y que sí, que vayamos desarrollando el vínculo entre ustedes ahí en Santiago, en Texas, y nosotros en Puebla, que estamos trabajando sobre cuestiones de teoría crítica de todo tipo, ¿no? Entonces, también desde esa perspectiva de seguir, muchísimas gracias. Muchas gracias, John. Muchas gracias a todas y todos por participar. Gracias también a Andrés, que estuvo ahí ayudando con todo, y nuevamente gracias por las reflexiones, John, y con todo lo que nos vamos para la casa. Que estén muy bien. Que estén muy gracias. Bien. Hasta luego. Hasta luego.